Ahí están los 11 titulares, con Neri Veloso en portería, la tradicional línea de cuatro de Jorge Pellicer, con el Firulay José Contreras por la derecha, Labrini y Claudio Muñoz como centrales y el Nico Crovito como lateral izquierdo. Centralizado como volante defensivo Gabriel Sandoval, por la derecha Nicolás Núñez, por izquierda Octavio Pozo y como enganche Daniel El Chucky González. Y arriba en ofensiva David Llanos y el uruguayo Brian Rodríguez. Con algunas modificaciones la gente de O'Higgins de Rancagua, digo, producto de lesiones o obviamente del técnico Eduardo Berizzo, quiere tener más volumen ofensivo. Pero lo importante es que sabe lo que juega. Lo mejor de todo es lo que tiene Berizzo, la convicción, el orden, y de tres cuartos hacia arriba en cualquier momento pueden destacar por las bandas, el caso de Figueroa, de Calandia o del mismo Barriga. Vamos con Poy Experto a conocer la formación titular de O'Higgins de Rancagua. Ahí está el portero Marín, una línea de tres donde destaca el último hombre Uglesic, Meneses y Barroso. Dos hombres de corte pero que le dan mucha solidez en la salida clara como Leal y Rojas. Por las bandas destaca en la proyección Opazo y López. Y tres hombres en delantera, Figueroa, Barriga y su goleador Pablo Calandria. Eduardo Gamboa muy cerca del círculo central. Próximo a iniciarse este compromiso, ¿estaremos en los 2000 espectadores, don Andrés? Sí, yo creo que sí, y aumentando. Llegando mucha gente sobre la hora para dar marco a este pleito, para dar marco a este compromiso. Frente a la pelota Pablo Calandria, controlando su cronómetro, hacemos lo propio en la cabina del CDF. Para arrancar el compromiso, otros 90 minutos del bendito fútbol chileno. Haga sonar su silbato, que transmita la justicia a través de su sonido. Ahí está don Eduardo Gamboa, comienza, arranca el duelo. En la octava región ya están jugando Huachipato y O'Higgins de Rancagua. Lo vimos a través de las pantallas del CDF. Jugando el paraguayo Juan Rodrigo Rojas. Atrás con Mariano Uglesic. Pelotazo al territorio de Huachipato. Buena respuesta de Muñoz. No pudo Juan Rodrigo Rojas. Rescata Sandoval. Buscando la salida con el Nico Crovetto. Metiendo el balonazo. Otra vez Uglesic. Respondiendo hasta el momento el trazadero. Ahí en las barbas mismas de Gamboa y falta. Y infracción. Y es lanzamiento libre. El hombre que cayó fue Daniel El Chucky González. Primeros segundos del compromiso. Tomando posición ofensiva de inmediato Brian Rodríguez. Ya se ubica frente a la pelota Claudio Muñoz. Sube prácticamente todo Huachipato. Ese es Labrín, el hombre proveniente del Palermo de Italia. Cediendo otra vez para Claudio Muñoz, metiendo el pelotazo. Quería correr el Nico Núñez. Atento respondiendo Leal. Se equivoca Gonzalo Barriga. Desbarata el contraataque el Nico Núñez. La habilitación que llega para el Firulay Contreras. Labrín y otro centro. Pudo aparecer en función ofensiva Llanos. Le presta Huachipato en el comienzo la pelota a O'Higgins de Rancagua. Desde el fondo Muñoz. El pelotazo para el Nico Crovetto. Se va cerrando Gerson Opazo. No alcanza a llegar Crovetto. Y el lateral defensivo para O'Higgins. Ahí está lo que comentábamos, Alejandro, en la previa. El hecho de que O'Higgins sale con un 3-3-3-1. Pero le da mucha importancia la reconversión. Se agrupa bastante para salir rápido en el contraataque. Otra vez Huachipato la quiere tener, quiere hacer posesión de balón en la mitad del terreno de juego. Apareciendo de inmediato Gerson Opazo. El balón que se escapa, el balón que se pierde fuera del terreno de juego. El lateral es para O'Higgins. Ahí está Opazo conectándose con Leal. Siempre Leal, metía el balonazo para Barriga. Hombres que se conocen, hombres que vienen de la Unión Española. Muy bien respondiendo como siempre Neri Veloso. Y el que apura las acciones es el Firulay José Contreras. El zurdo López, que es quien le impulsa afuera. Lateral en ataque, Contreras con la pelota. Ahí está Contreras. Cediendo para el Chucky Daniel González. Otra vez Contreras. Desbarata medias Barriga. Le brinda el balonazo. Y viene arriba Barroso. Hasta el momento no ha habido visitas a los pórticos. Ya estamos prácticamente en los 3 minutos de este primer tiempo. Otra falta, otro lanzamiento libre en beneficio de Huachipato. Buscando su primera victoria el elenco que dirige Jorge Pellicer. Ahí está el Chucky, que tiene una pegada realmente espectacular. Las marcas van con Brian Rodríguez, el centro que busca precisamente al uruguayo.
controlar Juan Rodrigo Rojas. Ahí está el guardián Neri Veloso. Otra vez rebobinando la carga Guachipato, saliendo de propia trinchera a través de Labrín. Aguante, quiere avanzar Llanos. Ya tiene encima la marcación de López. Se va apoyando en el Nico Núñez. Anticipación de Barriga para propiciar otra vez la reposición desde el costado, desde la banda para Guachipato. El Chucky Daniel González, cercado entre tres. Se apoya en el Nico Núñez. Buena anticipación defensiva de López. No pudo Sandoval, rescatando Barriga, el ingeniero. Hay falta, infracción del Nico Núñez. Ya con estos primeros minutos, entiende muy bien el trabajo defensivo el visitante O'Higgins. Y es inteligente el cuadro Guachipato al tener la paciencia. Ahí está la falta sobre Barriga. Y te decía paciencia, pero debe aparecer Pozo, debe aparecer el Chico y González. En la tenencia del balón y las pasadas tanto de Contreras como Crueto por las bandas va a ser relevante en el equipo local. Y ojo que se viene O'Higgins, habilitación de ensueño de Leal. No pudo controlar en función ofensiva O'Higgins. Le ha advertido hasta el momento Pozo. No la ha tocado el zurdito de Guachipato. Ahí va Pozo a la marca, se anticipa Gerson Opaso, apoyándose en el paraguayo Juan Rodrigo Rojas. Atención con este que sabe. Muy buena la habilitación para Luis Pedro Figueroa. Tiene espacio, levanta el centro. Arriba quiere aparecer Barriga. Cabezazo exigido del ingeniero. La buena la carga. Llegando como reza el manual de Berizzo, siempre por los costados. El que anticipa es López. Y es ahí donde tienes que tener los hombres y la convicción, Alejandro, porque tú bien lo decías. El trabajo de Berizzo, pero si no creen los 11 componentes de O'Higgins, va a ser difícil que puedan romper el cerco de Guachipato. Avisó Luis Pedro Figueroa con aquel buen centro desde la derecha. La primera aproximación tibia por el momento de O'Higgins de Rancagua en materia ofensiva. Meneses tocando atrás con Uglesic. Gerson Opaso devoluciona otra vez para el argentino Mariano Uglesic. La persecución corre por cuenta de Llano, siempre Uglesic. Calandria quiere apoyarse en Luis Pedro Figueroa, es velocísimo. Ahí está Luis Pedro Figueroa poniendo primera, segunda, tercera. Buena cobertura defensiva de Crobeto. Que es lateral para el campeón del fútbol chileno, el actual monarca. Nervioso, parándose ya de inmediato el Toto Eduardo Berizzo. Ha tenido bastante trabajo y ha respondido hasta el momento Uglesic. Muy sólido el argentino, además que tiene dos compañeros que apoyan bastante las coberturas, el caso de Meneses y de Julio Barroso. O'Higgins quiere arrimarse en función ofensiva, no puede Calandria. Desbaratando el Nico Núñez, tocando, apoyándose atrás el Labrín. Veloso. Largo despeje, largo rechazo del guardameta. Arriba el Nico Núñez, arriba también Leal. Juan Rodrigo Rojas. Atención con Barriga, tiene velocidad, tiene encaramiento. Ahí está otra vez Barriga, Barriga. Y el zurdazo que sale recto a las manos blandas. Esta vez del portero Veloso. Barriga quiso sorprender. Remate muy suave para el guardián Veloso. Que por las orillas, Mauricio, O'Higgins tiene con qué hacerle daño a Guachipato. Tanto Barriga como Luis Pedro Figueroa ya han avisado. Ojo con Brian Rodríguez, quiere aparecer David Llanos, atentísimo Lucho Marín. La planificación, el trabajo, la astucia que tuvo Barriga en esta ocasión. Y en esta, el juego que posee en la altura Brian Rodríguez. El pivoteo y atento, cuando hay que estar Llanos, Núñez para rescatar, digo, ese segundo balón. ¿Se fijaron en la protección de Neri Veloso, el portero de Guachipato, en uno de sus codos? No alcanzamos a advertirlo. Ya lo van a poder ver. Tienen un parche y también tiene una protección. Eso se le llama, que está tanto de moda por estos días, el codo del tenista. Tiene un problema de tendinitis el portero de Guachipato. Ahí lo van a poder ver en cualquier instante, esta protección y también parche que lleva en uno de sus codos el portero de Guachipato. El muy buen portero, el muy buen Neri Veloso, actor fundamental en el título obtenido por Guachipato, que ahora jugará a través de un lanzamiento libre. Infracción sobre el Chucky Daniel González. La gordita, la caprichosa, descansa inerte en el centro del campo de juego. Ya la mueve el Chucky, tocando ahora con el Nico Núñez. Muy bien Barroso en la anticipación, saliendo con Juan Rodrigo Rojas. Ese es Figueroa. Espera la colaboración de Gerson Opaso. La pausa justa con Rodrigo Rojas. Meneses descargando para Braulio Leal.
Estaciona, adentro Higgins, el sector defensivo de Huachipato, buscando martillar por las orillas, por las franjas. Otra vez Leal. Se compromete Barroso, quería pasar. Qué bien Calandria, Calandria. Casi sorprende al meta, repeliendo como puede Veloso el centro de barriga arriba, llegando a Figueroa. No encuentra recepción, el pivoteo de Luis Pedro Figueroa. Toda la zozobra. Va pasando para el conjunto de Huachipato. El insistencio Higgins. Ahí estaba Gerson Opaso. Y ahora sí que tuvo que trabajar en extremo el guardián Neri Veloso. Y muy bien el portero Huachipato, una de las figuras que tuvo en el campeonato anterior. Y O'Higgins conoce a la perfección su libreto, el contraataque. Planifica muy bien en la tenencia del balón, elabora bastante por las bandas, el tiro al arco de Pablo Calandria. Y atentísimo, ahí está el portero Veloso. La atención que se viene otra vez O'Higgins. En insistencia nuevamente Gonzalo Barriga. Una complicación ya controla, se va apoyando de inmediato el Leal. Viene muy cerca Figueroa. Escoge el balonazo profundo para un destapado Gerson Opaso. Otra vez O'Higgins buscando por arriba Figueroa. Arremetida por el medio Calandria. El rechazo de Muñoz, saliendo con el zurdito Pozo. Tocando ahora con el choque de Daniel González. Levanta la vista, busca con quién tocar, busca con quién combinar. Encuentra finalmente a Llanos. Lo va persiguiendo López. La descarga de Sandoval, otra vez el Chucky. Se comprometía en función ofensiva el Firulay Contreras. La pierde ahora Brian Rodríguez. Partido intenso. Alta, señor. Cayó el paraguayo Juan Rodrigo Rojas. Primera infracción de Pozo, ¿eh? Así es, irrelevante el juego de Leal y del paraguayo que está ahí en la infracción. Bien cobrado por el juez Gamboa. Y te decía que tanto Rodrigo Rojas como Raúl Leal son importantes en la tenencia del balón, en el traslado, en las coberturas y en la visualización en el juego. Siempre mandando algún compañero de labores ofensivas y ellos se quedan a la cobertura. Y busca nuevamente O'Higgins. Está teniendo mayor capacidad ofensiva que Huachipato. Calandria apoyándose atrás en Juan Rodrigo Rojas. Devolución otra vez para Calandria. Buen giro. La carga es con Leal. Indicando Gamboa. A mí me pareció mano, ¿eh? A mí también. Reclamaron los jugadores de O'Higgins de Rancagua. Hizo caso omiso el principal, el hombre que administra justicia. Ahora detiene las acciones Gamboa. Quiere Andrés una muy buena posición para el tiro libre, ¿eh? Sí, es muy buena situación. A mí me parecía mano cuando hay mucha preocupación en el banco de Huachipato. Cuando vemos la jugada anterior. Ahí está, sí. Hubo mano. Sí, señor. Que no advierte el juez Gamboa. Y además se entendía que era para amarillo. Decía yo que hay mucha preocupación en el banco de Huachipato. Lo primero que pide Pelicer es que el equipo se pare bien. Y luego los gritos para los delanteros. Un equipo un tanto largo hasta el momento, el técnico de Huachipato. Prácticamente no ha trabajado el guardián Luis Marín. Nos acercamos ya a los 12 minutos de este primer tiempo. Cero para Huachipato, cero para O'Higgins de Rancagua. Otra vez Gamboa detiene las acciones, lo aprovechamos don Andrés para repasar la formación del campeón del Monarca de Huachipato. Neri Veloso es el arquero, la línea de cuatro con José Contreras, Carlos Labrín, Claudio Muñoz y Nicolás Probeto. En la mitad de la cancha Sandoval, Núñez, Octavio Pozo y González. Ofensiva para Rodríguez y Llanos. Ahí va precisamente Llanos. Le ganaba esta vez el que vive a López. Cabezazo blando a las manos del capitán Lucho Marín. Para Simonia, ordenando a sus hombres que se adelanten. Ahí está Luis Marín. De cerrarse en el fondo Octavio Pozo. Ganaba Luis Pedro Figueroa. Tranquilidad absoluta para Neri Veloso. ¿Y cómo está formando O'Higgins de Rancagua? Con Marín en la portería, Meneses, Ulisiche, Barroso, Paso, Leal, Rojas y López. La ofensiva para Figueroa, Calandria y Barriga. Y en la anterior, llamado atención de Eduardo Gamboa. Se complicaba López. Complete nomás, licenciado. Ah, Braulio Leal. Oiga, fuerte la falta de Contreras sobre Barriga. Y hasta ahora ese rombo que tiene el mediocampo en Huachipato no ha dado los frutos que quiere el técnico Pelicer. Ahí está Contreras. Sí, la falta existe, bien cobrado otra vez por el juez Gamboa. Y te comentaba por el hecho de que solamente Sandoval se queda en labores de corte. Pozo por izquierda, Nico Núñez, que le ha faltado la trascendencia y la tenencia en la rotación. Y el Chucky González hasta ahora bien marcado por los dos volantes de quite de O'Higgins, tanto de Leal y del paraguayo Rodrigo Rojas. Y O'Higgins gestando una carga desde campo propio. Las salidas con Meneses. Tocando, lateralizando ahora para Gerson Opaso. Ahí está Luis Pedro Figueroa.
La descarga para que haga el fútbol Alejandro López. Ya cruza la frontera, ya se atreve uno de los defensores, López, manejando la zurda Barriga. No sirve la devolución de López. Se cerró oportunamente el Firulay Contreras. Ahí está el capitán Gabriel Sandoval. Hay presión por parte de Juan Rodrigo Rojas. Lo dejan salir con tranquilidad de los defensores. Balazo de Labrina, rifar el balón. Lo aprovecha de inmediato Gerson Opaso. Tienen donde tiene que bajar Barayán Rodríguez. Siempre Opaso, conectándose con Luis Pedro Figueroa. Que recompensa la labor defensiva de Brian Rodríguez. Existe la carga de O'Higgins, Juan Rodrigo Rojas. Atento para el rechazo Muñoz. Infracción ahora de Meneses, así lo estima Gamboa. Tercera le está diciendo ahí el Chucky González. ¿Qué estás, Andresa? Así es, no ha ido cartulinas amarillas, menos rojas también para este arranque de partido acá en el campo. Estamos viendo a través de las pantallas del CDF con el trabajo periodístico de Andrés Aguilera, los comentarios del sheriff de Mauricio Pozo. Otra falta, otra infracción. Innecesaria la falta, eso sí, de Uglesic, por el hecho que está de espalda Brian Rodríguez. La única posibilidad que tenía el defensor uruguayo de aguantar. Y es acá donde ha sacado bastante provecho en la formación del balón detenido, sobre todo si tomas en cuenta, Alejandro, que tienes al Chucky González, un jugador que te da sorpresa, ya sea en el tiro directo o buscando alguna jugada preparada. Y ahí está precisamente el Chucky Daniel González. La cámara se centra en esa derecha prodigiosa del Chucky González. Varios se comprometen a buscar el cabezazo. Entre otros el Nico Núñez, está también Llanos y por supuesto Brian Rodríguez. Ahí está el Chucky buscando el centro arriba. Logró despejar Meneses. El insistencio Octavio Pozo. Quiere cerrarse López, bandera levantada, no sirve aquello. No lo observa Gamboa, el remate, ahora sí. Ahora sí, el cobro de Gamboa, estaba todo invalidado previo al remate, ¿eh? Ahí te das cuenta cuando los delanteros no visualizan el juego. Salen trotando, caminando, el fuera de juego que cobra el asistente. Mira, ahí está Brian Rodríguez con Llanos, los dos componentes en ofensiva de Huachipato que estaban en posición de adelanto. Y después, Independiente, que ya estaba abortada la situación, muy bien Marín en esa tajada. Una reacción portentosa, el remate era muy encima. En todo caso estaba invalidada aquella acción. Saliendo Barroso, buen control de Luis Pedro Figueroa. Se cerró oportunamente el Nico Crovetto y hay falta de Figueroa, infracción del atacante. Así lo estima, así lo indica Gamboa. A jugar Huachipato en la mitad del terreno. Escasísimas las acciones de gol que ha tenido Huachipato. Labrín buscando arriba a Brian Rodríguez. Buen pivoteo del uruguayo. Se complicaba López, logró tocar la pelota. La salida la comanda Meneses. Y se gesta a través del contraataque a gran ritmo, a gran velocidad. Juan Rodrigo Rojas. La apertura para Gonzalo Barriga. Llegando Luis Pedro Figueroa al centro que lo busca. Muy bien Claudio Muñoz para el rechazo. Pudo el Nico Núñez. Ahora sí, no tiene complicaciones Labrín. Arranca para que la pelota duerma en el pecho de Gabriel Rodríguez. Perdió finalmente el uruguayo. Rescatando nuevamente Figueroa. Entregando a Rojas. Devolución para Luis Pedro Figueroa. Quitó bien Crovetto. No hubo falta sobre Juan Rodrigo Rojas. Muy bien Barroso. Sólido, solvente. Cediendo para Leal. La conexión con Calandria. Devolución otra vez para Leal. La apertura para Barriga que prepara el centro. Viene el centro de Barriga. No llegó Calandria. Se cerró Crovetto. Bien Crovetto porque por la espalda quería aparecer Luis Pedro Figueroa. Ahí está el zurdo Octavio Pozo, perseguido por Rojas. Muñoz jugando corto con Labrín. Miren dónde está Brian Rodríguez. Quería engancharse en la mitad de la cancha. Cayó Rodríguez, no hubo falta de Meneses. Otra vez O'Higgins, el que sí se engancha es Figueroa. Meneses. Me da la sensación definitivamente que en este nuevo esquema de O'Higgins, Juan Rodrigo Rojas juega algo más arriba. Ojo que se viene otra vez el cuadro de la sexta región. Habilitación para Calandria. Se juega la vida Veloso. El mano a mano de Calandria con Nervo Veloso. El achique sensacional del meta cerero. Ahora sí, Alejandro, con respecto a lo que tú me comentabas, concuerdo plenamente. Tienen todos permisos para llegar al arco rival, pero tienen la obligación para refugiarse, defender y apostar al contraataque. Mucho mejor O'Higgins en estos primeros minutos. Y otra vez la opción para el cuadro forastero. Intentaba aparecer el paraguayo Juan Rodrigo Rojas. Despejando de extrema urgencia el fondo acerero. Se viene otra vez O'Higgins manejando la zurda López. Ese es Meneses.
Gerson Opaso, el hombre formado en la cantera de la U. Brian Rodríguez colaborando con todo y con todos. Saliendo Pozo. Se quiere armar el campeón en la mitad de la cancha. Se equivoca el choque de Daniel González. Llegando de extrema urgencia el Firulay Contreras. Impasable en el fondo hasta el momento Mariano Uglesic. Barriga, que ha sido factor. Tocando con Leal, siempre criterioso. Más atrás con López. Urdiendo, tramando, fraguando, construyendo Higgins en campo propio. Este es Barroso. Devolución otra vez para el zurdo Alejandro López. Le marca el pase Calandria, se demora López. Y se equivoca también. Hace rebotar el Chucky Daniel González y el lateral para Huachipato. Han salido rápido ya los primeros 19 minutos de compromiso. Preocupación, muy opaco el trabajo de Huachipato. Mucho pelotazo frontal donde está ganando Uglesic con Barroso, la defensa de O'Higgins de Rancagua. Y otra vez no hay conexión, no hay armonía en función ofensiva por parte de Huachipato. Despejando Calandria, jugando con Luis Pedro Figueroa. Atención, tiene espacio para pensar el paraguayo. Ahí está Juan Rodrigo Rojas. Algo largo, el último toque, el último pase para Calandria. Se enojó el Toto Berizzo con Juan Rodrigo Rojas. Entendí que la descarga era por el sector izquierdo, por las espaldas de Contreras. Por ahí marcaba la posición el 13, Gonzalo Barrio. Y el que tiene libertad para pensar es Pozo. Ahí estaba Octavio, jugando arriba con Llanos. Muy bien Barroso, saliendo con elegancia, saliendo con talento. Segunda falta de Octavio Pozo. Y muy bien Barroso, ahí está el hombre, el defensor, el patrón que tiene O'Higgins de Rancagua, la falta de Octavio Pozo. Otra vez clarito el juez hasta el momento. Está pegando este Pozo, Andrés, ¿eh? Sí, segunda consecutiva, un hombre que a veces tiene libertades y en este caso ha incurrido en dos infracciones el volante de Huachipato. No pudo evitar Luis Pedro Figueroa, el lateral en favor del campeón. Va a reponer el Nico Crobeto. Y me parece, Andrés, que llegamos ya a los 3.000 espectadores o estamos muy cerca. Yo creo que un poquito generoso, ¿sí? Alejandro. Yo creo que estamos en 2.500. Llegó bastante público sobre el inicio del compromiso. Y atención con Brian Rodríguez, el uruguayo Rodríguez. ¡Rodríguez! Luego de por lo menos 25 metros. Lejos del arco que defiende Luis Marín. Es un verdadero autopase ahí Brian Rodríguez. Y ahí te das cuenta, Alejandro, los huérfanos que está tanto Llanos y Brian Rodríguez, porque no tienen esa asistencia, ya sea del Chucky González, de Octavio Pozo. Se puede apreciar que primero la falta da la ventaja al juez Gamboa, entendiendo muy bien esta situación Brian Rodríguez. El tiro al arco, otra vez el ángulo contrario, existió, pero privilegia que llega a buen puerto esa habilitación. El tiro al arco, te decía, de Brian Rodríguez. Y te comentaba, lo huérfano que están los dos delanteros. Algo náufrago por el hecho de que no aparece el Chucky González en toda su dimensión. Fíjate que a Llanos prácticamente no lo hemos nombrado, ¿eh? Ya no nos vemos hace rato. Exactamente. Un hombre que fue muy importante en Rangers la campaña del año pasado junto a Milton Caraglio. Oye, el reclamo de Daniel González era que luego de dar la ventaja hubiera tarjeta amarilla ahí. Tuvieron un diálogo no muy cordial el creador de Huachipato y el juez del partido. Ahí está el hombre que manda, ahí está el dedo acusador, el dedo autoritario de Eduardo Gamboa, indicando que tiene que jugar exactamente en ese punto, el lateral. Lo realiza López. Calandria tocando con Gonzalo Barriga. Ojo que se viene Gerson Opaso, haciendo la pausa Luis Pedro Figueroa por la derecha, picaba Gerson Opaso, el centro para Barriga, el despeje a medias, en la insistencia Juan Rodrigo Rojas, nuevamente Calandria, muy bien el Nico Núñez, saliendo Pozo, manejando la zurda, apoyándose ahora en Daniel el Chucky González, ya tiene encima la marcación de Meneses, Núñez, otra vez con el Chucky Daniel González, Pozo, era buena. Quería profundizar con Brian Rodríguez, le faltó mayor precisión, mayor cálculo esta vez a Octavio Pozo. Eso dice Pellicer, eso es lo que hizo anteriormente cuando arrancaba la jugada. Chucky González le pide mayor protagonismo al 10 de Huachipato. Viendo muy intensamente el partido Jorge Pellicer. Gerson Opaso tocaba de primera, muy bien el Nico Crobeto. Lo pudo el capitán Gabriel Sandoval. El que se atreve, el que se manda decididamente a la carga es el paraguayo Juan Rodrigo Rojas. Meneses. La descarga con este hombre que ha estado muy activo, el zurdo Gonzalo Barriga. Se va enredando, pero se recupera. Braulio Leal. Finalmente se enredó, la perdió.
Independiente esta jugada de Braulio Leal, Alejandro, te quiero compartir de que antiguamente el volante de corte era ese que quitaba y entregaba. Hoy no, es relevante y los sistemas de juego son importantísimos estos hombres. El volante mixto, como se llama ahora, que entregan, que quitan, que realizan coberturas, que llegan al arco rival, que apoyan a sus defensores. Y es lo que tiene hoy en día O'Higgins, jugando mucho mejor, el caso de Rodrigo Rojas y de Braulio Leal en O'Higgins de Rancagua. Qué buen jugador es este paraguayo Juan Rodrigo Rojas. Que ha marcado goles. Sí, señor. Y de forma silenciosa está ganando un nombre en el fútbol nacional. Sin ir más lejos, la fecha pasada convirtió uno de los dos ante Wander. Un globito espectacular. Ahí está precisamente el paraguayo Juan Rodrigo Rojas. Quería meter una habilitación para Calandria. Tranquilidad en el fondo para el Firulay. José Contreras. Rodríguez. No pudo con la marcación ganadora de López. Otra vez Rojas. El hombre que mueve la manija, asociado con Leal. López. Llegando Gerson Opaso. Veloz a la cobertura defensiva Crobeto. Otra vez Rojas. No pudo Sandoval. Gerson Opaso. Tocando para Braulio Leal. Qué buena la descarga. Picándole Pedro Figueroa. Leyó muy bien en el fondo Labrín. El rechazo es de Muñoz. Haciendo la pausa para la salida el Chucky Daniel González. No logra construir Huachipato. Era el defensivo para el conjunto acerero, para el cuadro de la usina. ¿Y por qué no funciona Huachipato? Porque tanto Meneses como Alejandro López se van turnando en la marca del Chucky. No lo dejan girar, no lo dejan que se perfile para su mejor pierna. Y lo más importante es que siempre está jugando de espalda, ¿sí? Juega hacia atrás, lo que no permite un avance claro en la gente de Huachipato. O'Higgins juega desde el fondo. Balonazo de López. El control de Gonzalo Barriga. Leal. Levantando la vista, buscando la habilitación profunda para Luis Pedro Figueroa. Atentísimo Neri Veloso. Gana metros en el despeje. El meta de Huachipato. Arriba, buscan a Brian Rodríguez. Muy bien Barroso. La pelota la pone contra el Pasto López. Sandoval. Inteligente la pantalla del Chucky Daniel González. Y esta es buena. Intentando ahora el Nico Núñez. Más atrás con Sandoval. No sirve la marcación de Juan Rodrigo Rojas. El que aparece es el zurdo Octavio Pozo. Y por allí, Crobeto. Tocando en corto con Muñoz. Muy largo. Desmedido el rechazo del zaguero central. No hay complicaciones para Uglesic. Calandria. Tranquilidad absoluta para Labrín. Quiere adelantar sus líneas Huachipato, no lo consigue, porque la roba limpiamente ahora, trabajando en función ofensivo paso, cediendo para Barriga, viene el primero, ¡Barriga! ¡Gol! De O'Higgins de Rancagua, 26 minutos desde el primer tiempo, un poema lo que hace el fútbol de Berizzo, presionando en la salida, porque la gana, porque se anticipa Gerson Opaso al choque Daniel González, gana metros el lateral, mete el balonazo para el otro extremo para Gonzalo Barriga y con una precisión de ingeniero, el zurdazo seco bajo rasante, nada puede hacer Veloso, y hay alegría en la sexta región, lo gana O'Higgins por la cuenta mínima. Mucho mejor el cuadro de Rancagua, pero el hecho que está visualizando un fútbol moderno, de quite, de entrega, de virtudes futbolísticas, se juntan los dos laterales volantes. Opaso le roba el balón de espaldas, así estamos comentando, hacia el Chucky González. Habilita a ese señor, a Gonzalo Barriga, coloca el 1-0. Mucho mejor O'Higgins de todas maneras, Alejandro. Absolutamente merecido el tanto de la apertura de la cuenta. Una gestación notable por lo que hizo Gerson Opaso y por la definición matemática por parte de Gonzalo Barriga. Y por el orden defensivo que tiene O'Higgins. Esta línea de tres te permite atacar de forma tranquila y defender con cinco hombres, lo que está realizando bien Opaso por el sector derecho, el goleador Barriga. Y vuelvo a insistir, el trabajo silencioso de Meneses en la marca del Chucky González. Por eso que Huachipato está muy opaco, muy huérfano, tanto Llanos como Brian Rodríguez, pero es mérito del trabajo de O'Higgins en plenitud de los 11 jugadores. Ya hemos destacado tanto a Rodrigo Rojas y a Braulio Leal en las falencias que ha tenido Huachipato en el quite y la trascendencia del mediocampo para el visitante, que gana por 1-0. Y se viene otra vez O'Higgins de Rancagua, construyendo por banda diestra. Aparece Calandria, aguanta la marcación de Labrín, llegando profundo Gerson Opaso, otro centro, se estorba Veloso, Auxilio Núñez, y me parece que reclamaban una eventual mano en el área, Andrés. A mí también me queda esa impresión, cuidado, que Veloso quedó bastante complicado.
Ahora se dan cuenta el juez del partido porque se había parado en el meta de Huachipato. La gente O'Higgins reclama penal. Para mí no hubo nada. Y es acá donde está una de las discusiones que tengo siempre con mis amigos. Mira, ahí está el choque con Sandoval. Con Sandoval. No sé qué mano es lo que reclama la gente. Después creo, después. Te comentaba Andrés y Alejandro en el gol. Bueno, después lo vamos a ver. Pero ¿qué es más importante, el pase o el control orientado? Un gran pase de Gerson Opaso y después un gran control orientado de Gonzalo Barriga a la hora de ir visualizando cuando va saliendo el portero Veloso y el finiquito extraordinario del delantero, hoy lateral volante en O'Higgins de Rancagua. Pero es que ambos elementos son absolutamente decisivos con Mauricio. Estamos claros, por eso la discusión. Mira, otra vez la repetición, la posible mano, después lo que comentaba Andrés. No, de forma involuntaria para mí. Exacto. Lo que realiza Calandia con Nico Núñez. Nico Núñez. Mira la preocupación de Jorge Pellicer por el hecho de que otra vez le vuelven a marcar. El aspecto defensivo cuando estuvieron el año anterior fue determinante en esa gran campaña de Huachipato. Y se viene otra vez O'Higgins, ahí está Barriga. Tiene que extremar recursos, tiene que hacer una notable cobertura a Labrín. Está enfurecido Jorge Pellicer. Vamos, vamos, trata de hacer reaccionar a su equipo. Y lo intenta el choque Daniel González, apoyándose en Brian Rodríguez, se perfila uruguayo, lo puede pegar, siempre Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. Arma de gol, el más contundente, el más peligroso, el que vemos hasta el momento, a Pundonor, el uruguayo, el Yoruba Rodríguez. Y el que se retrasa para ir a buscar el balón, muy huérfano, insistir en ese aspecto. Llanos no ha tenido trascendencia junto a ese hombre. Eso sí, los tiros al arco han sido determinantes en el Yoruba, Brian Rodríguez. Toca O'Higgins. Ese es Leal. Nuevamente Barriga, que le ha ganado el duelo permanente reiteradamente al Firulay Contreras. Se equivoca ahora el ingeniero. Tras el arco se va al centro cuando quería llegar por el otro sector Luis Pedro Figueroa. Abriendo permanentemente la cancha por derecha o izquierda el cuadro celeste que hoy viste enteramente de blanco. Han sido relevantes en aquella tarea Gonzalo Barriga. Y por el otro sector, tanto Luis Pedro Figueroa como Gerson Opaso, que sube permanentemente. Busca Huachipato a través del Chucky. Buena anticipación defensiva de Uglesic. Pero seamos generosos con el trío que tiene en defensa. Sí, señor. Hasta ahora muy sólido. Uglesic, Meneses y vamos. Como dices tú, silenciosos pero muy eficientes. Estos lucen más, cuando, sobre todo cuando se van a la carga. Gerson Opaso encarando Figueroa. Otra vez no hay marca fija sobre Leal. Pozo revienta, complementa ahora Claudio Muñoz. Colaborando nuevamente Brian Rodríguez. Saliendo Muñoz con espacio ahora para pensar en Nico Núñez. Veamos qué inventa, veamos qué hace. Cruza la frontera, supera la mitad del terreno, pero se equivoca y lo entrega. Ahí está Tato López. Ahí está tocando, ahí está jugando el paraguayo Juan Rodrigo Rojas. Saliendo velozmente Gerson Opaso. Buena dupla con Luis Pedro Figueroa, Meneses. Roja más atrás con Uglesic. Ya te das cuenta que el equipo de Huachipato no presiona, se arropa atrás, pero no ha tenido los argumentos futbolísticos para quebrar lo sólido que está el cuadro visitante. Quizás muy solitario Sandoval en aquella tarea. Es ahí donde va a tener el problema el técnico Pellicer. ¿Por qué no aspirar a que ingrese Felipe Reinero, que te da más velocidad por las bandas, y apoyar a lo mejor a Nico Cortés? Porque ha estado muy opaco el Chucky y Octavio Pozo. Ahora el que arroba la pelota es el Nico Núñez. Quiere encarar ante la marcación de López. Falta. Infracción, estima el juez Gamboa. Infracción de López sobre el Nico Núñez. Ahí está la infracción de López. Aguanta Nico Núñez y existe. Se aprecia a tres que conversa el Chucky con Pellicer. Se acomoda el balón para el lanzamiento libre. Quien otro, el Chucky Daniel González. Sube Muñoz a buscar el cabezazo. Prepara el centro el Chucky Daniel González. ¡Qué bueno! ¡Solo Núñez! ¡No le dio! ¡No le dio! ¡Si estaba absolutamente solo por el segundo palo! ¡Quiso aparecer Brian Rodríguez! ¡Y se salvó nomás desde el fondo Higgins de Rancagua! Y en eso ha sido certerísimo la gente de Huachipato. ¿Por eso un adelanto? No. Y después lo que se pierde Brian Rodríguez. Son aspectos que se destacan en el trabajo táctico de Huachipato. Otra vez el Chucky, no puede Núñez, no puede Brian Rodríguez. Alcanza a meter la punta el defensor de Uglesic. Y la pelota rebota finalmente en Rodríguez, por eso es saque de arco. Pero no le dio Núñez, que estaba ahí absolutamente de cara al gol. Y te cuento cómo se enojaron en el banco O'Higgins de Rancagua porque esa pelota se paseó en el área de castigo de O'Higgins. Incluso el Tito Bonano, el ayudante Benicio, también se puso de pie.
obviamente bastante contrariados ambos por ese último tiro libre del cuadro de Huachipato. Cuando ahora hay falta clara sobre Luis Pedro Figueroa. Fuerza de medida, me parece que cobra en definitiva el juez de Brian Rodríguez a Figueroa. Ya está trabajando todas las alternativas de Huachipato, en un rato más se las cuento, mientras que Nojín instó sentaditos al lado de el técnico del cuadro rojo. Y qué buena la habilitación del paraguayo para Barriga, otro desborde del ingeniero al centro de Barriga. Solvente, sólido esta vez Claudio Muñoz, llegando profundo el elenco de la sexta región. El Julio Leal, la va robando Huachipato. Ahí está López, apurando, empujando, otra carga para el cuadro de O'Higgins de Rancagua. Barroso, descargando con Leal. López, a generar ahora por el otro sector. Control tranquilo de Gerson Opaso, Uglesic. Nuevo balonazo para Braulio Leal, buena anticipación sobre la marcación que intentaba, que esbozaba el Nico Núñez. A corretearlos a todos el capitán Sandoval. Como extraña a Lorenzo Reyes. Y mira la diferencia de lo que están haciendo todos los jugadores de O'Higgins. Llega Barriga a defender, a marcar goles, a apoyar a sus defensores, lo mismo que Gerson Opaso, y después en amplitud. Abre la cancha para salir muy claro, ya sea por los defensores o por las figuras para mí de Rodrigo Rojas y de ese hombre, Braulio Leal. Y ahí está Leal metiendo otra vez una habilitación de ensueño. Tuvo que esforzarse en el fondo Claudio Muñoz. La pelota quedó a disposición de Luis Pedro Figueroa. Saliendo para Gonzalo Barriga, Calandria, quiere girar, recepciona de espaldas, aguanta bien, toca con Leal, ya toma posiciones otra vez Calandria. Qué buen balonazo, qué buen pelotazo de Leal para Gerson Opaso. Posición de adelanto para Luis Pedro Figueroa, que ha sido una maniobra espectacular. Tengo entendido, Andrés, que Lorenzo Reyes se va baja también para el debut de Huachipato en Copa Libertadores. Mira, para mí no hay fuera de juego Alejandro. Estaba bien habilitado Figueroa y el asistente quien se apura en levantar la bandera, digo, y se equivoca en ese sentido. Estaba en línea. Sí, lo que tú decías, obviamente es muy difícil que llegue porque es un esguince medial de rodilla, lo que tiene el habitual capitán de Huachipato. Ya vamos a revisar en un rato más el parte médico del equipo de la usina, que también tiene a Merlo, que ya sabemos, y a Claudio Muñoz, el otro que tiene el mismo nombre que el central, que hoy está oficiando titular y que también es central, el ex capitán de Cobresal. Fundamentalmente Reyes y Omar Merlo son bajas, pero vitales, importantísimas en el esquema de Jorge Pellicer. Ojo que se viene O'Higgins, aguantando Calandria, apoyándose en Gonzalo Barriga. Ya toma posiciones ofensivas Calandria. Escoge hacer la pausa esta vez el zurdo. Se apoya en López. Meneses. Arroba Sandoval. Ahí está el hombre que no usa la jineta. Siempre Sandoval. Quiere rehacerse Meneses. Que ha hecho un correctísimo primer tiempo. Volvió el Nico Crobeto. Crobeto, va a ver tarjeta. Volvió la amonestación, la primera, tengo entendido, Andrés. Sí, señores, primera amonestación de este encuentro para el número 14 de O'Higgins de Rancagua, Claudio Meneses, que ve la amarilla en este encuentro, la primera. Por faltas reiteradas en el corte, en el juego, el juez Gamboa coloca la primera tarjeta amarilla para Meneses. Bien mostrada por lo demás. Hasta el momento partido limpio. Primera cartulina del compromiso. La consignamos en el minuto 36. Cuando Robo Higgins. Aguando la carga en la mitad del terreno a través de Juan Rodrigo Rojas. Que hace un Opaso. Cortito otra vez con Rojas. Devolución para Opaso. Por el medio Meneses. Ya viene el paraguayo Rojas. Haciendo la diagonal. Pasó nomás. Se apoya a Braulio Leal. Que bien contribuyó a la carga. Apertura para Gonzalo Barriga. Masiva presencia. Se equivocó. Cuando llegó por lo menos cuatro compañeros. El ataque construido otra vez, conformado con esa dupla de volantes mixto. Rojas, le faltó posición, eso sí, a Barriga. Ahí está la tarjeta amarilla para Meneses. Y a pesar de no terminar bien la jugada Barriga, el aplauso del Toto Berizzo para los que pusieron sus dirigidos en la última acción. Ya también trabaja la banca del cuadro O'Higgins de Rancagua, González, Fuente, Pugueño, Vidal, Huerta, Sagredo y Escobar, mientras que en Huachipato ya trabajan Jiménez, se va la barca, Piedro, Rodríguez, Reinero y Falcón. Las alternativas de uno y de otro, los actores de reparto de Huachipato y O'Higgins de Rancagua. Quedó costado lateral defensivo para O'Higgins. Prácticamente un privilegiado espectador hasta el minuto. Pero eso es culpa de sus compañeros, que no han tenido ninguna grieta en defensa. Y los delanteros de Huachipato han tenido muy pocas posibilidades de alguna situación clara de gol. Ahora quiere hacerlo trabajar Huachipato. Pelotazo muy largo para Llanos. Respondió Uglesic.
Figueroa evitando que la pelota se vaya por el costado. Otra vez Mariano Uglesic. Largo despeje, largo rechazo a territorio de Huachipato. Allí ganando en la altura Muñoz. Buscando la salida con Labrín. Qué buena entrega para Brian Rodríguez. La adormiló, la adormeció, le inyectó cloroformo a la gordita querida. Llegando el zurdo Pozo. Otra vez don Brian Rodríguez. Un honor el uruguayo. Apoyándose en el Nico Núñez. Otra vez Rodríguez. Rodríguez. Lo aguantó bien firme, le quitó López. Saliendo Higgins, no pudo Calandria. Quiere presionar Huachipato. Ahí está Labrín. Adelanta sus líneas. Arengas permanente, instrucciones que corren por cuenta de Pellicer. Ese es López. Correr Calandria. Solvente en el fondo Muñoz. Meneses. La deja dormido en la pierna derecha de Braulio Leal. Ya llegó la habilitación para Figueroa. Otra vez Leal. Buscando la salida con Juan Rodrigo Rojas. Sería para Calandria. La punta del machete y estuvo atento Muñoz para habilitar al guardián Neri Veloso. Entramos ya en tierra derecha de este primer tiempo. Ganando, venciendo Gilles de Rancagua con la cuenta mínima con el tanto conquistado el minuto 26 por Gonzalo Barriga. Cuando cayó Brian Rodríguez, muy cerca Gamboa, Piti sentencia este tiro libre para Huachipato. Y cuando has tenido un trabajo deslucido, otra vez la falta sobre Brian Rodríguez, su paso, el gestor de la jugada en el gol, lo empuja al delantero. Estás apostando a esto. Por lo menos tuvo una ocasión clarísima Nico Núñez, el mismo Brian. Por eso la preocupación del portero Luis Marín. Y de Berizzo también, ¿eh? Como loco acá dando instrucciones en esta pelota detenida. Por aquí puede haber oxígeno para el campeón. Puede llegar suero puro para el elenco que adiestra Pellicer. Se ubica frente a la pelota el Chucky Daniel González. Jugando para Sandoval, este le pega bien, se demora mucho, levanta el centro, aparece Muñoz. La levantó la bandera de inmediato el asistente y el señor Edson Cisternas. Posición fuera de juego de Muñoz. Ahí está, se cobra Muñoz, venían saliendo además varios componentes del equipo de Huachipato. Y destacar la coordinación que han tenido esa última línea al salir rápido, al achicar y producir el fuera de juego que otra vez bien cobrada por el asistente de este sector. Higgins a Gonzalo Barriga. Muy bien Sandoval. El Firulay Contreras, que ha hecho un opaco partido. No ha podido en la marca de Barriga y tampoco como es su característica habitual. Muy bien Luis Pedro Figueroa, dejando atrás la marcación del Nico Crobeto. Aplicando los frenos ahora Luis Pedro Figueroa. Ese es Gerson Opaso. Meneses. Otra vez para Gerson Opaso. Figueroa anticipó, madrugó certeramente Crobeto. Quiere animarse Huachipato, ahí está luchando el capitán Sandoval. Muñoz, el Chucky Daniel González, marcado celosamente por parte de Meneses, llegando también Uglesic, recorriendo a todo su repertorio, a todo su talento. El Chucky Daniel González, hubo falta, se queda en el pasto. Salió Higgins a través de Juan Rodrigo Rojas. Meneses la cambia para Barriga. Otra vez Rojas, algunos metros más atrás con Alejandro López. Toca y toca O'Higgins, lo hace en campo propio. No prospera la presión de Llanos, tampoco de Brian Rodríguez. Julio Alberto Barroso distribuyendo ahora para López. Jugando por instantes a entera voluntad O'Higgins de Rancagua. Y además que está muy cómodo el cuadro visitante porque no presiona a Huachipato. Y atención que ahora sí, presiona arriba O'Higgins, se viene Luis Pedro Figueroa, viene el segundo Figueroa, tiene el segundo, se la venta Luis Pedro Figueroa. Ahí estuvieron los arquitectos, los albañiles de un talento, la tocaron todos en O'Higgins de Rancagua. Le faltó un poquito de precisión, le faltó un poquito de pericia en el remate final a Luis Pedro Figueroa. Era Mauricio el 2-0. Así es, acompañar y seguir la jugada al principio del juego ofensivo. Lo que produce Figueroa, la evolución de Pablo Calandria. Ahí está, le faltó precisión, el pie de apoyo y personalidad a la hora de meter esa zurda que no es la mejor pierna de Figueroa. Estamos viendo la tercera fecha del campeonato Petrobras 2013. Recordemos que igualaron ya 1-1 a Audax Italiano y San Marcos de Arica aquí en el Estadio Cap. Se impone el visitante, gana O'Higgins por la cuenta mínima.
Y habrá un minuto de adición cuando lleguemos a los 45. Y te cuento cómo se tomó la cabeza el Toto Berizzo luego de la última llegada de O'Higgins, que no pudo definir Luis Pedro Figueroa. Y el técnico Guachipato ya está preparando el café cargado, Andrés, porque en verdad va a tener que conversar bastante el feedback con los jugadores y ver cómo resolver esta situación que está planteando Higgins. Martín Café, yo creo que va a tener que ocupar un termo con café cargado, Se viene dura la tarea para Jorge Pellicer en el descanso, en el entretiempo de este compromiso. Ampliamente superior O'Higgins de Rancagua. Mira la cara de preocupación. Clarita. Y recordemos que el 14 de febrero hace su estreno en Copa Libertadores de América, nada más ni nada menos que como visitante ante Gremio de Porto Alegre. Un compromiso extremadamente complejo. Está el seleccionado nacional Eduardo Vargas. Sí, señor. Que dicho sea de paso, jugó muy bien el segundo tiempo frente a Egipto en Madrid. Jesse Braulio Leal descargando con Gerson Opaso. Figueroa otra vez asociándose con Gerson Opaso, construyendo un tándem, un binomio, un dúo realmente peligroso por aquella franja. Opaso y Figueroa. Ahora es Opaso quien se apoya en el paraguayo Juan Rodrigo Rojas. Mira el volante de contención, todo el talento que despliega. Muy bien el paraguayo. Jugando más arriba en esta etapa, en O'Higgins de Rancagua. La habilitación para Barriga. Quiere un pase preciso. Lo pierde ahí otra vez Gonzalo Barriga. Ya caen las fijas del público definitivamente. No conforme con lo que ha mostrado Guachipato en estos primeros 45 minutos de partido. Poquito lo mostrado hasta el instante por el campeón del fútbol chileno. Despejando Veloso. Ganando Calandria. Uglesic. La pelota queda a disposición del Nico Núñez. Octavio Pozo esbozando la diagonal. Buena maniobra de Pozo. Tocando con el Nico Núñez. Por aquí quiere aparecer José el Firulay Contreras. Buena anticipación de Gonzalo Barriga. Llegamos ya al minuto 45. Se indica por el cuarto juez. Ahí está. El minuto de adición. Alejandro, hablamos de Lorenzo Reyes. Nuestro compañero Pablo Flan me indica que es el 15 rodilla, grado 2, y está descartado para el partido con Gremio. Una baja absolutamente capital, decisiva para lo que es el armado, para lo que es el tramado de Huachipato. Que ahora busca la paridad, busca el empate. Rodríguez cediendo para Octavio Pozo. ¡Qué cerca tuvo! Ahora sí Pozo mostró su dinamita. Ahora sí Pozo mostró que tiene zurda, que tiene hambre, que tiene avidez de gol. Pasó peligro ese hombre Lucho Marín. La ocasión del primer tiempo para el equipo de Huachipato. No sale a achicar la defensa, se echa muy atrás y aprovecha esa zurda que tiene Octavio Pozo. Pasa susto el portero Luis Marín. Junto a aquel centro que no pudo ser conectado por el Nico Núñez, lejos esto ha sido lo más claro, lo más profundo que ha tenido el elenco acerero. Versus las tres ocasiones que ha tenido el visitante y el gol de Barriga. Cuando ahora don Eduardo Gamboa dice, esto no va más, primer tiempo culminado con cerca de 2.500 espectadores en las tribunas del Estadio Capa, aquí en Talcahuano, se impone el visitante, vence O'Higgins de Rancagua por la cuenta mínima Huachipato. El único gol, obra de Gonzalo Barriga en el minuto 26 de la primera etapa. Cero para Huachipato en consecuencia, don Mauricio, uno para O'Higgins. Mucho mejor O'Higgins, y es acá donde es trascendental el técnico Berizzo. Muchachos, vamos a marcar primero al Chucky González, tanto Menezes como López, que no dejen que gire, que juegue de espalda hacia atrás. Segundo, la amplitud que le ha dado Paso y el goleador Barriga. Y lo más importante, los dos volantes mixtos, Rojas y Leal, que le dan la pausa, que le dan el juego, que le dan la claridad, que llegan al arco rival y que apoyan a sus defensores. Por eso está ganando Higgins por 1-0 sobre un opaco Huachipato. Se van al descanso, seguramente habrá café cargado para los de Huachipato. Habrá correcciones menores en las huestes de O'Higgins de Rancagua. Nosotros vamos al corte, vamos a la pausa y volvemos con todas las consideraciones de este primer tiempo que indica que está cayendo el campeón. Cero para Huachipato, uno para O'Higgins. Ya volvemos. De Rancagua los mismos 11. Obviamente hay conformidad en el Toto Berizzo que arrancaron este partido. Modifica entonces sustancialmente su estructura en la mitad del terreno de juego. Dos cambios en Huachipato, todo igual en O'Higgins de Rancagua. Sonó el silbato de Gamboa. Ya tenemos fútbol, ya tenemos acción. Ya están con vida estos segundos 45 minutos en el Estadio Cap. Está perdiendo el campeón, está ganando O'Higgins el visitante por la cuenta mínima. Y juega Labrín.
entregando para Brian Rodríguez. Devolución otra vez para el uruguayo. Se viene Brian Rodríguez. Cortó todos los circuitos Juan Rodrigo Rojas. Quiere aguantar la Calandria. Muy bien el Firulay Contreras. Primer contacto con la pelota del recientemente incorporado Yedro Sandoval. Ahora con más compañía en funciones de patrullaje, en funciones de corte, la mitad de la cancha. Picar Felipe Reinero, intenta Reinero, Reinero y el centro. Quiere filtrarse ese hombre. El que llegaba profundo era David Llanos. Muy bien Reinero, porque ganó, porque sorprendió con un puntazo cuando se creía que había perdido la pelota. Y el lanzamiento de esquina para Huachipato. Ahí está el experto, ahí está el perito, ahí está el eximio especialista. Nos referimos al Chucky Daniel González, el hombre dueño de todos los balones detenidos. Las marcas van con Brian Rodríguez, suben también los centrales. Juega en forma corta, devolución otra vez para el Chucky Daniel González. Buscando el primer palo, manotazo del portero, viene el empate. Pero había Silbato, lo valía ese cabezazo prácticamente. Aquí va ropa, boca de jarro por parte de Brian Rodríguez. Y en dos minutos tuvo más posibilidades en este inicio del segundo tiempo que en la primera etapa. Ahí está la posición de adelanto. Me parece, Brian Rodríguez ya estaba adelantado. Y con los ingresos de Yedro va a acompañar bastante a Sandoval. Van a soltar más al Chucky González, que tenga movilidad por todo el mediocampo y que pueda crear, que juegue sobre la mirada del portero Marín. Y Felipe Reinero, un jugador trascendental, porque encara, porque es rápido, es veloz y además que acompaña muy bien en la tapada de esa zona, ya sea de López o de Barriga. Un hombre pretendido por Colo Colo, sonó en Católica también, se dijo que la U tenía intereses, sonó en todos los grandes, finalmente se quedó en Huachipato cuando busca a Llanos. Le pegó muy exigido David Llanos, pero está sumando, está apareciendo Huachipato en materia ofensiva. Así han comenzado este segundo tiempo, tan solo dos minutos, y ya hemos tenido dos buenas opciones para el cuadro de Jorge Pellicer. Y era lógico que el cuadro local salga a presionar. Salga a buscar el empate, ya con las modificaciones por lo menos ha llegado en un par de ocasiones. El rechazo corre por cuenta del guardián, corre por cuenta del meta Marín. Ahí está Labrín, le ganó a Leal. Arriba Rodríguez, arriba Barroso. Falta del defensor esta vez, se apoyó en Brian Rodríguez. A retomar posiciones Julio Alberto Barroso. Mucha distancia hacia el arco de Marín. ¿Existió la falta? Sí, señor. Que se ubica frente a la pelota el Chucky Daniel González. Sube Claudio Muñoz, viene al centro del Chucky. Remate directo a portería. Una especie de centro shot para que alguien lo desviase. Las manos seguras, las tenazas de acero esta vez de Lucho Marín. Meneses en la salida. Uglesic. El control de Leal. Quería salir con Luis Pedro Figueroa, la roba Sandoval. Ese es Muñoz. Presionado Crobeto. Muy bien el capitán Gabriel Sandoval. Aguantó a pie firme. La presión por cuenta de Calandria. Va a reponer desde la banda el Nico Crobeto. Quiere adelantarse Crobeto. Bien abierto por la izquierda, ha comenzado jugando en este segundo tiempo David Llanos. Ahí está precisamente el hombre que las oficia de puntero. Duelo reiterado con Gerson Opaso. ¿Te pareció falta, Andrés? No quedan las dudas, ¿ah? A mí no, definitivamente no me parece falta, pero después tiene el don de la palabra y del silbato. Te hacía la pregunta porque siempre Opaso tuvo las manos arriba, no me pareció falta. Y ya se ubica el Chucky Daniel González, preparando la derecha con mucha dinamita, con mucha malicia, para ver si alguien logra interceptar su centro. Tres hombres cercando al uruguayo Brian Rodríguez, el Chucky, el remate muy ceñido. La respuesta defensiva fue de Luis Pedro Figueroa. La cámara con el hombre que ha estado en la Universidad de Concepción, en la U y también en Colo Colo, Luis Pedro Figueroa. Tuvo también una visita en el fútbol de Portugal. El Chucky y el centro. Arriba saltan varios. Logra despejar como penal. Penal. Y es penal. Y es lanzamiento penal. Está indicando Gamboa. No vacila, no trepida. Me parece, Andrés, que hubo una mano en el área. Y es lo que está cobrando Gamboa. A mí no me quedan dudas. Me parece que fue mano. Y Berizzo incluso dice
de dónde sacamos esto, ¿eh? Pero mira, sí, sabes que Andrés, recién se escuchaba las faltas estúpidas que estamos cometiendo. Ya saben y conoce al Chucky, ahí está. Sí, penal claro de López. Barroso me parece. Barroso. Sí. Es Barroso. Va con las manos hacia adelante, mira. Entiende muy bien la falta, la infracción torpe que cometió uno de los buenos componentes que tuvo la primera etapa. Penal, y estuvo atentísimo, iluminado por la vestimenta, obviamente, juega en Boa. Sí, señor. Muy buen ojo, muy buena detección de la mano, una torpeza por parte de Barroso. Me parece que él se ve sorprendido, que la pelota supera a varios jugadores, hace una especie de... Y él coloca las manos de manera instintiva. Y lo cierto es que este hombre, Brian Rodríguez, tiene la opción del empate. Saltando la línea de sentencia, el meta. Ahí está Rodríguez y de la derecha Rodríguez. Marín, Crobeto. Se salvó Higgins de Rancagua. Brillante, consular, rutilante, excelso, eximio. Todos los adjetivos para el meta, para el guardián Luis Marín. Remate furibundo abajo. Brillantísimo el ex seleccionado chileno. De que te das cuenta porque es uno de los grandes porteros del fútbol nacional. No tuvo ninguna situación para haber calentado manos, como se dice. Y acá, la primera que tiene, desde los 12 pasos, Brian Rodríguez. Espléndido, estupendo el portero Luis Marín. No le sale nada a Huachipato. Rostro demudado, rostro demacrado de Jorge Pellicer. El insistencia otra vez el campeón. Atento ahora para salir jugando Barroso. Quiere gestar el contragolpe, quiere gestar el contraataque O'Higgins. Adelanta Barroso. Tocando con el paraguayo Juan Rodrigo Rojas. La pausa del paraguayo. Ahí está Juan Rodrigo Rojas. Luchando entre dos. Cobró retención por parte del paraguayo. Y el lanzamiento libre para Huachipato. Y así como te hice la pregunta anterior de qué es más importante, el pase, el control orientado, acá, virtud del portero o mala ejecución de Brian Rodríguez. Me parece que aquí, por sobre todo, es virtud de Luis Marín, Mauricio. Porque el remate... Mira, ahí está. Lo espera, mira. lo aguanta. Y con la mano derecha salva muy bien el portero Marín. Digo, bastante potente. Sí, quizás bien. No todo lo esquinado que necesitaba el remate, Y a ras de piso, mira la cara de Jorge Pellicer, ya lo dice todo. Está absolutamente contrariado. Hay llamado del cuarto árbitro. Me parece que alguien se ha ido expulsado al banco Higgins de Rancagua, porque en la jugada anterior donde se cobra la retención hubo muchos reclamos por parte del banco Rancagua. Don Rafael Troncoso las oficia como cuarto juez en este compromiso. Y ahí está don Eduardo Gamboa haciendo los gestos hacia la banca de O'Higgins de Rancagua, Andrés. Sí, se va el preparador físico en definitiva del cuadro de O'Higgins de Rancagua, Pablo Fernández. A él le indica Gamboa, pero obviamente la apreciación del cuarto juez del encuentro. No sirven las protestas del preparador físico, tiene que abandonar nomás el sector de la banca. Y está de más todo eso, Perfectamente puede salir por fuera. Ensucia un poco lo que ha sido el trabajo de O'Higgins. Y en silencio, sí. Mauricio, ¿cuál es el afán ahí? Mira, haciendo gestos, indicaciones, recriminaciones, me imagino que al juez. En fin, ya abandona Fernández, Pablo Fernández, el preparador físico de O'Higgins. Y se va a reanudar con opción para Huachipato. Frente a la pelota el Chucky Daniel González. En la conformación de la barrera, por lo menos 35 metros en línea recta hacia la portería que defiende Luis Marín, que conjuró, que detuvo, que contuvo brillantemente un lanzamiento penal de Brian Rodríguez. Esta puede ser la revancha del Chucky. Ahí está preparando a la derecha el Chucky González. Logró rechazar Meneses. De mucha distancia la Abrín se cobija hacia Sila en Neri Veloso. Quiere colocar presión Luis Pedro Figueroa. Lo apura finalmente a Veloso. Arriba Muñoz, arriba Meneses. Complementando por la misma vía aérea Juan Rodrigo Rojas. Contreras. Quiere armarse Huachipato. Ahí está Brian Rodríguez. Anticipado, madrugado. Certeramente por Barroso, que ahora le impulsa afuera. Vivimos ya los 10 minutos de este segundo tiempo. Recordemos que se inició la tercera fecha del torneo con la igualdad 1-1. Entre Audax Italiano y San Marcos de Arica. Anotó Sáez para Audax Italiano, el empate de Pedroso para los ariqueños.
Llanos apoyándose en Sandoval. No pudo girar Mauricio Yedro. Cortó como pudo Juan Rodrigo Rojas. Sabes que llevo dos minutos siguiendo a Claudio Meneses y no se despega la marca del Chucky González. Definitivamente la planificación de Berizzo. Usted tome al Chucky y el fútbol de Huachipato desaparece. Y hasta ahora le están dando los resultados. Ha aparecido el Chucky tan solo en los balones detenidos. En el resto no lo deja respirar, no lo deja pensar Claudio Meneses. Sandoval, qué buen pelotazo. Buscaba a Reinero, se cerró oportunamente López. Ahora se debe cuidar porque tiene tarjeta amarilla. Es el único de este encuentro. Sí, señor. Buscar Marcio O'Higgins desde el fondo, saliendo con Barroso. El aludido Meneses. Tocando, cediendo por la franja izquierda. Ahí está Juan Rodrigo Rojas. A correr, a picar, a avanzar O'Higgins. El centro. Quiere aparecer Luis Pedro Figueroa presionando a Crobeto. Que es lateral para O'Higgins. Con mucha tranquilidad Gerson Opaso deja el balón en poder de Braulio Leal. Aprovecha O'Higgins para instalarse ya en campo defensivo de Huachipato. Leal cediendo para Luis Pedro Figueroa. Recibe la marcación de dos hombres. La hace rebotar inteligentemente en el capitán Sandoval. Y ya se prepara para ejecutar de manos Gerson Opaso. En el área está Calandria. En el área está el goleador exclusivo y excluyente del compromiso, como es Barriga. Opaso buscando a Calandria. Buen control del argentino. Rechaza como puede Gabriel Sandoval en la insistencia Leal. No hay complicaciones finalmente para el meta Neri Veloso. Tiempos permanentes del guardián a sus compañeros para que se adelanten. Perdiendo Huachipato, que recordemos, en su primer compromiso en esta cancha igualó 0-0 con San Marcos de Arica. La fecha recién pasada cayó categóricamente por 3-0 ante Everton. Y ahora está perdiendo por la cuenta mínima ante O'Higgins. Si se extrañaba Ramón Fernández hace algunas fechas atrás del cuadro de O'Higgins, creo que hoy encontró el equipo y la dinámica y lo que quiere su técnico Berizzo. Lo que ha hecho, insistimos, Leal y Roja ha sido fundamental en el trabajo de quite, de entrega y además de llegadas en las habilitaciones. Que en Huachipato, al margen de los ya indicados, Mauricio, me refiero a Lorenzo Reyes y a Omar Merlo, hay también un par de ausencias que me parece han trascendido mucho en el esquema. Manuel Villalobos y fundamentalmente César Cortés. Y es ahí donde tienen la capacidad los técnicos de leer bien en los puestos determinantes, donde se fueron las figuras que tuvo, ya sea en Huachipato, en esa gran campaña donde fue campeón, y de O'Higgins de Rancagua. Hasta ahora, tanto Reinero, que recién ingresó, debe mostrar sus pergaminos para seguir ascendiendo en el fútbol nacional. Ya iba precisamente Felipe Reinero a correr, a picar, a intentar llegar a esa pelota. Atentísimo en la cobertura defensiva estuvo Barroso. El puntazo defensivo es de Alejandro López. Aguanta bien Calandria. Saliendo con Leal, siempre claro. Metiendo el balonazo para Gonzalo Barriga. A la cobertura defensiva concurre Claudio Muñoz. Quería asociarse con Luis Pedro Figueroa. Más atrás con Juan Rodrigo Rojas. Llegando el paraguayo. A todo lo ancho cediendo para Gerson Opaso. Tocando de primera para Leal. Por el medio la pide Calandria. También Figueroa. El centro de Leal para Barriga, que entra habilitado. Maneja bien la zurda, Barriga, la pelota rebote en Muñoz. Quiere salir rápido Huachipato, Reinero apoyándose ahora en Mauricio Yedro. El barredor de la usina, siempre Yedro. Reinero, se demora Reinero, lo aprovecha de inmediato Alejandro López. Tiene potencia el trascendino, siempre López. La pelota que rebota en Contreras. Lateral finalmente indica para Huachipato Gamboa. Uglesic anticipando a Brian Rodríguez. Sandoval empujando, tocando con el Chucky Daniel González. Ya tenía encima la marcación de Rojas. Sandoval, Reinero. Atentísimo López. Otro silencioso, otro eficiente en la marca. Y además que ataca y le da salida clara tanto López como Gerson Opaso. El enésimo pelotazo buscando a Brian Rodríguez. Encuentra solo las tenazas del meta Lucho Marín. Ahí está Luis Pedro Figueroa. ¡Qué calidad! ¡Qué control! ¡Qué bien Luis Pedro Figueroa! Apoyándose el Leal. Calandria. La descarga de Meneses. La baja bien el paraguayo Rojas. Barriga. Ya prepara el centro Gonzalo Barriga. Escogió finalmente la habilitación corta con Leal. Devolución otra vez para Don Braulio.
el hombre que mueve los hilos, el hombre que marca los tiempos en la mitad de la cancha de O'Higgins, Uglesic, para Luis Pedro Figueroa, dejaba atrás la marcación de Crovetto, aplicó ventaja y luego retrotrajo, bien Gamboa. Muy bien Gamboa, muy bien Leal, lo que tú decías Alejandro, le da la pausa, la tranquilidad, pero lo mejor le da oxígeno a su defensa, porque como está muy atrás, le permite a su defensa salir rápido, descansar, y mientras el balón esté lo más lejos del portero Luis Marín, te da la posibilidad de esto, de cometer infracciones y trabajar en el balón detenido. Y atención que desde la derecha con pierna cambiada, con pierna izquierda, ya prepara el centro, ya prepara quizás el remate Gonzalo Barriga. Suben varios a buscar el frentazo. Atención con Calandra, atención con Uglesic. Ahí está Barriga, quedó muy corto en el centro. Despeje de Crovetto. Qué bueno el toque ahora para Luis Pedro Figueroa. De primera, Figueroa. Y el lanzamiento de esquina, el balón que rebotó en Crovetto. ¡Regrese! 16 minutos ya de este segundo tiempo. A través de las pantallas del CDF vivimos este compromiso en el marco de la tercera fecha. Estamos junto a Andrés Aguilera, junto a los comentarios de Mauricio Pozo. O'Higgins buscando el segundo, el centro de Leal. Despejó Muñoz. Pasó, al menos provisoriamente, el peligro para el campeón del fútbol chileno. López. Buena la pantalla de Uglesic. Llegando Leal, desbordando la marcación de Crovetto. El centro, Calandria. Viene el segundo golazo. ¡Gol! De este segundo tiempo, una joya construido con talento, el centro por parte de Leal, la pantalla genial de Calandria, y quien llega, quien otro que el paraguayo Juan Rodrigo Rojas, jugando entera voluntad, Higgins de Rancagua, construyendo fútbol de talento, de toque, de profundidad, aumenta la cuenta, lo hizo el paraguayo Rojas, O'Higgins 2, Huachipato 0. Y esto no es casualidad, Alejandro, y a la gente que ve por las pantallas del CD este gran gol. El segundo balón lo rescata ¿quién? López. Pelotazo largo. Muy bien Uglesic en la pantalla. Parece el mejor jugador para mí que ha tenido este partido como Braulio Leal. Gana en línea de fondo y como dice el manual. Centro atrás. La pantalla. Genial. Lee muy bien el juego Calandria. Golazo de Rodrigo Rojas. 2-0 Higgins. Mucho mejor. Y atención con Huachipato. El remate que quería sorprender, que quería superar a Lucho Marín. Responde otra vez el capitán de O'Higgins. Así como en el primer gol se juntaron los dos laterales volantes, ahora se juntan los dos volantes mixtos, que han tenido un papel fundamental y determinante, ya sea Braulio Leal y el paraguayo, quien de forma consecutiva marca su segundo gol, que marcó el partido anterior, Rodrigo Rojas. Goleador de O'Higgins, perdón, Alejandro, goleador de O'Higgins hasta el momento, y Huachipato que prepara su último también, te cuento. Y atención que buscan ahora Luis Pedro Figueroa, tiene que forzarse en el fondo Muñoz. Al rechazo corre por cuenta de Veloso. Lo señalábamos, Mauricio, en el primer tiempo. Qué jugador este paraguayo Juan Rodrigo Rojas. Atención, que se viene O'Higgins en busca del tercero, López para Calandria. Atentísimo Veloso, casi llega el argentino Calandria. Y eso te da la tranquilidad de tener un técnico que te da la posibilidad de que decir. Muchachos, señores, vayan al frente, jueguen, pisen la línea del arco rival, pero tienen la obligación de llegar a la posición, de pasar la línea del balón y juntarse con sus compañeros para las coberturas y pelear algún balón ahí en el medio campo. Y lo han hecho a la perfección tanto Leal como Rodrigo Rojas. Y ahora la inquietud en Jorge Pellicer, Andrés, es extrema y se produce otro cambio en Huachipato. Delantero por delantero, no hay conformidad con lo que realizó David Llanos el 19, se va de la cancha, ingresa el ex Deportes La Serena, el 9, Federico Falcone, en el equipo dueño de casa. Así como hablamos de las virtudes de O'Higgins, 5 goles en 3 partidos le han marcado la gente de Huachipato. Falcón entonces ya está en la cancha cuando gana por arriba Rodríguez. Yo siento que eso es lo que más preocupa a Pellicer, porque el trabajo táctico en el orden defensivo ha sido fundamental en los trabajos del profesor de Huachipato. Pero le debe preocupar el todo, Mauricio, porque además en estos 3 compromisos y hasta el momento Huachipato no ha convertido. Lo que pasa es que cuando tú tienes una buena defensa que no te marcan, en cualquier momento vienen los goles en ofensiva. Y si ya te han marcado 5 goles,
te cuestionas un poco en el trabajo, en las virtudes que has tenido anteriormente, y por eso está perdiendo Guachipato. Y esta carga es buena, el centro que vino por parte del Firulay Contreras, en la insistencia llegando Brian Rodríguez, la tiene Yedro, tocando con Reinero, Mauricio Yedro, otra para Felipe Reinero, de atrás llega Sandoval, el derechazo, se le soltaba Marín, tuvo fortuna, esta vez tuvo suerte el arquero y capitán de O'Higgins, se le escurrió la pelota y casi llega el descuento para Guachipato. Me parece que hay un que resbala a la hora de tomar ese balón Marín, a ver. Sí, me parece que la pierna de apoyo queda muy larga, por eso resbala el portero Marín. Ya vino el centro buscando el primer palo. Pasó el peligro para O'Higgins. El rechazo final fue de Gerson Opaso. 2-0 la cuenta, ganando el visitante. Imponiéndose el conjunto forastero. Con anotaciones de Barriga y de Juan Rodrigo Rojas. Veloso. Buen pivoteo de Reinero. Varios son los candidatos en este encuentro. Sí, señor. En el visitante. Y ahí está Rodríguez, bajándose la Yedro. Ahí va uno, por ejemplo, Alejandro López, silencioso pero muy eficiente. Y Meneses, que ha estado siempre en la marca del Chucky González. Construye Guachipato en la mitad de la cancha. Contreras. En corto con Sandoval, Crobeto. Gerson Opaso. Con la incorporación de Falcone, apuesta, me parece, Mauricio, a otra forma de atacar Guachipato, colocando dos centrodelanteros clásicos, dos hombres potentes, dos hombres de área como son Falcone y Brian Rodríguez. Y ahí va precisamente el argentino Falcone, la pelota que rebota en un Glesic, lanzamiento de esquina. Así es, Alejandro, pero la gente de Guachipato no debe confundir el pelotazo frontal para buscar a estas dos torres gemelas, sino que juego por las bandas, por los costados, con la amplitud, y ahí hacen los centros para que gane Falcone con Brian Rodríguez. Ahí está el surtidor natural del campeón, el Chucky Daniel González, al centro de primera de Crobeto. No quiso complicaciones con los puños, repeliendo al guardián, el Metamarín. Llega Yedro. Qué buena la habilitación al espacio, al vacío, donde pica ya Felipe Reinero, el centro. Reclaman una mano de Uglesic. Nada está indicando Gamboa, tan solo lanzamiento de esquina para Guachipato. Además, quien se apoyó con el asistente, quien estaba mejor en esa posición, para mí no hubo mano. Ahí está el centro de Reinero. Salta Uglesic, digo. No, nada. Se pega en el abdomen. Ya viene el centro buscando el primer palo. Pivoteo. Qué buen despeje de Meneses. Con espacio para pensar Labrín. Buscando la apertura para el Nico Crobeto. Y ahí está la tranquilidad del meta Luis Marín. Obteniendo hasta el minuto su segunda victoria consecutiva Higgins de Rancagua. Y rompiendo una racha del año pasado, pues dos victorias en dos partidos que jugaron de Guachipato sobre O'Higgins de Rancagua. Uglesic, de vasta trayectoria, estuvo en México, nació en Vélez Sarsfield, ahí tuvo dos periodos en el Arsenal de Sarandí y ahora recala en el elenco de O'Higgins de Rancagua. 31 años, 1,85 m para el central argentino. Fíjate, Mauricio, que el último triunfo de O'Higgins de Rancagua sobre Guachipato había sido el 30 de agosto del año 2009, cuando lo doblegó por 2-1 en Rancagua, dos anotaciones de Juan Gonzalo Lorca y el descuento de Luis Ignacio Quinteros. Hace rato entonces que O'Higgins no superaba a Guachipato, lo está consiguiendo hasta el minuto. Buen dato además el grande de Uglesic. Sí, señor. Estoy como el Chavo. ¿Cómo es? ¿Cómo dijo? ¿Cómo es? Y este es otro candidato de fierro, ¿eh? Juan Rodrigo Rojas, el paraguayo que recibe una caricia por parte de Yedro. Ha estado muy parejo y para mí estoy complicadísimo para elegir a la figura. Tenemos todavía tiempo para ir desmenuzando, para ir desglosando al mejor de este compromiso. Ahí está Luis Pedro Figueroa, habilitando a Gerson Opaso. Leal, devolución otra vez para Gerson Opaso, que se equivoca. Rescató desde el fondo Muñoz, buscando la salida con Reinero. El patrullero López, tocando con Leal, le marcaba el pase Calandria. Siempre criterioso Leal, jugando de extremo a extremo, cambiando para Barriga. López, Calandria. Aguantaba Calandria. Entiendo, muy resistido en Rancagua. Me parece que ha hecho correctos compromisos y además ha llegado reiteradamente al gol. Y cuando tienes un hombre que aguanta de espalda, que te da el oxígeno, la salida por los laterales, es Pablo Calandria. A lo mejor no ha marcado muchos goles, pero eso en Copa Chile sí, hizo, ¿eh? Sí, pero eso lo agradece el técnico Berizzo por el hecho que te da esa facultad táctica, Pablo Calandria. Una patriada de Labrín.
cargando Huachipato, Contreras y el centro, atención, aparece Falcone, viene el descuento, Falcone, los enredos en el fondo, Uglesic, el rechazo de López final. Ojo con Muñoz, se complica Muñoz, va guapeando con Calandria, resuelve con categoría el hombre formado en la cantera de Católica. Labrín, José el Firula y Contreras, apoyándose en Reinero. Desde el fondo con Labrín, un equipo con pocas ideas ha asomado esta noche en el Estadio Camp. Nos referimos a Huachipato. Ese es Yedro, el Chucky Daniel González. ¿Quién está encima? Meneses, por supuesto. La persecución por todos los sectores, por toda la geografía del campo de juego. Sandoval, Labrín, que ahora está todo Huachipato en sector defensivo de O'Higgins. Labrín y el centro, aparece en solitario Rodríguez. Bandera levantada, no valía el cabezazo del uruguayo. Me voy a adelantar, a lo mejor sucede o no, pero conforme avanzan los minutos, ahí está la posición de adelanto bien cobrada por el asistente, te decía que conforme avanzan los minutos, un buen partido de Meneses, está con tarjeta amarilla. Creo que Berizzo va a optar por el cambio. Me parece, me estoy adelantando, a lo mejor me equivoco. Hay un hombre caído, hay un hombre complicado, Andrés, ¿eh? Sí, me parece que a la distancia sí es Barriga. Ingresa a la asistencia para el hombre que estuvo en Calera y también en el cuadro de Unión Española. Y rápidamente Eduardo Berizzo prepara el 21, Doris Sagredo, que habitualmente ocupa esa posición. Sería el relevo natural para el cambio. Calambre, obviamente, es el gesto clarísimo por parte de Barriga, que anotó el 1-0 momentáneo acá en el campo. Y eso está muy claro, la gente de O'Higgins de Rancagua en el plantel que tiene. Como decía muy bien, ya aportaba Andrés, sale Barriga con algunas molestias físicas. Y rápidamente Boris Sagredo, un jugador que es de características muy similares, pero a lo mejor le falta un poco más en el ida y vuelta, pero es más generoso de tres cuartos hacia arriba con su velocidad, con sus habilitaciones. Eso te iba a decir, Barriga le aporta más recuperación de balón, ¿eh? A pesar de que son bastante afines uno y otro. Sagredo entonces, próximo a ingresar en sustitución del lesionado Gonzalo Barriga en O'Higgins de Rancagua. En todo caso consultó Berizzo si se podía recuperar, pero no, fue el gesto del cambio nomás. Se va a venir el primero en el equipo de O'Higgins de Rancagua. Ya estamos viviendo el minuto 27 de este segundo tiempo. Ganando con claridad en el desarrollo y en el marcador O'Higgins por 2-0 a Huachipato. Juega Meneses, tocando con Leal, momentáneamente con 10 O'Higgins. Lesionado Barriga, ya va a ingresar Sagredo en su reemplazo. Otra vez Leal, López, más atrás con Barroso, Uglesic, siempre el argentino Uglesic. La descarga de primera del paraguayo Juan Rodrigo Rojas, ahora la perdió. Se viene Huachipato a través del Chucky González. Yedro, verticalizan de inmediato con el uruguayo Rodríguez, en la insistencia Yedro, muy bien Uglesic, abortando todas las cargas del elenco de la usina. Zapatazo de Gerson Opaso, buen brinco de Labrín, el control del capitán Gabriel Sandoval. Ahora por fin se compromete en ofensivo el Firulay Contreras. Reinero, otra vez para Contreras, está mareando a López. Sandoval, ojo con Yedro, le pega bien, ahí está Yedro. Buena estirada del meta Lucho Marín. Y debe ser una constante en el tiro al arco Huachipato, porque está tan cerrada la defensa y que achica muy rápido, que han tenido pocas ocasiones, sobre todo las dos ocasiones, valga la redundancia, los primeros minutos en el equipo local. Buena respuesta otra vez de ese defensor eficiente que ha sido hasta el instante Mariano Uglesic. Calandria, sucumbiendo en su lucha en la mitad del terreno, ganó el Nico Crobeto. Recordemos que O'Higgins sigue todavía con 10 jugadores, ¿sabes? La pelota no sale y por ende está momentáneamente con un elemento menos el cuadro rancagüino. Ahora sí la echa Figueroa afuera y momento del cambio, ya lo habíamos anunciado. Boris Sagredo con la 21, sale lesionado Lambre, Gonzalo Barriga con la 13. Ahí está entonces el sustituido Gonzalo Barriga. Ingresó ya Boris Sagredo. De buena campaña en O'Higgins de Rancagua el zurdo Boris Sagredo. Cuando hay lateral en ataque para Huachipato. Ya vino la ejecución de Crobeto, a luchar Falcone. A rechazar desde el fondo Barroso. En la insistencia Muñoz.
aguantaba pero perdía finalmente Gerson Opaso. Rodríguez, la descarga, Felipe Reinero, qué bien, pero qué bien López. ¿Qué partido se ha mandado Alejandro López? Muy sólido en todas las virtudes futbolísticas de López. Atacando, defendiendo, cerrando y aportando con creatividad, que es lo que está pidiendo en la salida clara por ese sector. Lucha Labrín. La pierde Huachipato, la rescata Leal. Ya está picando, ya está corriendo Sagredo. El esfuerzo extremo corrió por cuenta del Firulay José Contreras. Y lo aprovecha estos segundos el elenco de O'Higgins de Rancagua. 2.862 espectadores son testigos momentarios acá en el CAP de esta victoria de O'Higgins de Rancagua sobre Huachipato por 2-0. Estaba en lo cierto usted, cerca de las 3.000. Ve que no era tan generoso. Ojo con Brian Rodríguez, se viene el uruguayo. Grande zancada por parte del goleador, que desperdició, que dilapidó un lanzamiento penal. No pudo Rodríguez. Otro infatigable como es Meneses, buscando la salida con Leal. Atención Calandra, que entra habilitado. No señor, posición fuera de juego. Así lo entiende don Edson Cisternas. ¿Qué te parece, Mauricio? Comparto con ese. Me parece que se apresuró el asistente. Me parece que arrancaba, sí, en línea. Estaba bien habilitado Calandria. Era el Firulay Contreras, el hombre que lo habilitaba por el otro sector. Cuando busca el descuento, Falcone. Reacción instintiva del Mete, la insistencia otra vez. Falcone no le da. El rechazo que llega por parte de Meneses. Buen cabezazo de Uglesic. El control es de Leal. Calandria pidiendo la pelota a Sagredo. Escogió la pausa, sin embargo, Luis Pedro Figueroa. Construyendo fútbol O'Higgins en la zona media. Gerson Opaso, ahora sí Sagredo. Quería aparecer. Atento Labrín. Te doy un dato. Sí, señor. Que O'Higgins no le gana a equipos dirigidos por Pellicer desde el clausura del 2006. Esa vez ganaron 1-0 la UC en San Carlos de Apoquindo. Yo pensé que me iba a dar un dato para la hípica, ¿eh?, cuando dijo un dato. Ojo con Calandria. Siempre nos están aportando nuestros compañeros Tomás Argandoño, Sebastián Miranda, en estos datos que podemos ofrecer a la gente del CDF. Los numerólogos del CDF. ¿Eh? Cuando trabaja Giedro en la zona media, la descarga con Reinero. Pica habilitado Falcone por el medio, ya toma posiciones el Chucky, también Brian Rodríguez. Impasable en el fondo, infranqueable Uglesic. Habrá cambio en O'Higgins de Rancagua, 19, Carlos Escobar es delantero. Uno entiende que debería salir Pablo Calandria. Ya les voy a contar en definitiva el segundo movimiento táctico en el equipo de Berizzo. Cuando busca el descuento Huachipato, no pudo Falcone. Se impuso en duelo aéreo Julio Alberto Barroso. Y ahora sí marcan el cambio en O'Higgins, Andrés. El 9 nomás, pues. Pablo Calandria deja la cancha en O'Higgins de Rancagua. Ingresa al 19, Carlos Escobar. Delantero por delantero. Le queda una opción a Mauricio Pozo para que Meneses se vaya de la cancha. Te iba a comentar lo mismo. Me queda una opción, pero este cambio es inteligente. Está cansado Pablo Calandria. Con el ingreso de Escobar, gana en el juego aéreo. Además que aguanta muy bien de espalda. Y te da frescura en ofensiva. Es un buen partido. Sí, ¿eh? Sí. Inteligente la parte táctica. Es lo que le pidió el técnico Eduardo Berizzo a Pablo Calandria. Y que lo hizo a la perfección. Porque cuando tú aguantas de espalda, esperas que pasen tus compañeros. En este caso Figueroa. Lo que hizo muy bien Opaso, lo que hizo Barriga. Creo que hasta el momento se ha complementado muy bien la ofensiva de O'Higgins de Rancagua. Este Escobar, Mauricio, que tú conociste fundamentalmente en la primera vez defendiendo la camiseta de Coquimbo. Un cabeceador insignia. Sí, y cabecea muy bien. Carlitos Escobar, el pirata. Ya en el terreno de juego con la camiseta 19 Escobar, cuando ahora recibe una caricia el paraguayo Juan Rodrigo Rojas. Y el segundo amonestado de este partido, el primero en Huachipato, Carlos Labrín con la 2, se suma a Meneses en O'Higgins de Rancagua. Labrín el amonestado en Huachipato. Partido limpio hasta el minuto, tan solo dos cartulinas las que indicaba Andrés Aguilera. Ahí está la falta temeraria que acredita la tarjeta amarilla, porque la imprudente solamente se sanciona. Ya movió, ya ejecutó Higgins. Se adentra en territorio defensivo de Huachipato. Se viene el zurdo Boris Sagredo. Cortó Sandoval. La salida la comanda el zurdo Crobeto. Saliendo con Muñoz.
Quería anticipar Gerson Opaso. El que lo hace finalmente Suglesic. Figueroa pasando a la carga, Gerson Opaso asociándose con Luis Pedro Figueroa. No pudo Muñoz. Tiene espacio para recorrer Luis Pedro Figueroa. Busca el desborde. Siempre Figueroa. Pasó Figueroa. Viene el tercero. Solo Sagredo. ¡Sagredo! Y el manotazo monumental de Veloso. Otra vez repitiendo la fórmula. Otra vez ganando línea de fondo. El centro atrás. El centro de la muerte. Y perdonó. Perdonó Sagredo. Y por el sector diestro. Tranquilidad en el friquito. Lo esperó. Lo aguantó Neri Veloso. Tiro de esquina para el visitante. Ya va a ejecutar, ya va a concurrir uno que suma algunos votos para ser figura Leal. Hay varios que pueden serlo. Ahí está el centro de Leal, casi olímpico. Brillante, tuvo que retroceder, tuvo que atrapar, tuvo que repeler. El meta Neri Veloso, buscando el tercero Higgins. Alcanzó a cruzarse Brian Rodríguez cuando intentaba el centro Sagredo. ¿Cómo vamos? Ahí está la comba, la curva que toma. Estuvo atentísimo Neri Veloso. ¿Cómo me ha molestado, amigo Alejandro Lorca, por Uglesic? Sí, señor. Oiga, ese es otro que ha jugado sí. Muy bien, ¿eh? López, Uglesic, Leal está y difícil, el paraguayo Rojas. Sí, para mí, ahí está el cuarteto. Y esta segunda etapa, Figueroa, ha sido fundamental, además. Y ahí está Leal, jugando con Sagredo, que se entra con su pierna menos hábil, despejando la brin. Presionando Luis Pedro Figueroa. Uglesic, de primera para Luis Pedro Figueroa, se repite la fórmula, el centro de Figueroa esta vez, a las manos seguras, a las tenazas de Neri Veloso. De no ser por el penal, Barroso era otro candidato también en O'Higgins. ¿Cómo no? Qué buena la individual ahora de Federico Falcone, arrastrando marcas. Se equivoca Brian Rodríguez, quiso tocar de primera con el taco. El paraguayo Rojas. Boris Sagredo. Se consolida O'Higgins, llegando a 6 unidades, cazando momentáneamente en el liderato al elenco de Cobreloa, el único equipo que tiene rendimiento perfecto. Y creciendo futbolísticamente el cuadro del Toto Berizzo. Eso es lo que debe tener más tranquilo al estratega, ¿eh? Futbolísticamente se ha visto un equipo con mucho contenido, Mauricio. Y con mucho fútbol, con mucha dinámica y con mucha velocidad a la hora de atacar. Y mire cómo roba el paraguayo Juan Rodrigo Rojas. Se puede compartir la figura, ¿no? Tenemos que elegir uno, ¿eh? Pero hay varios que están ahí cerquita de llevarse el voto. Ya estaremos con aquella elección. Es el guaraní. ¿Te das cuenta que toda la gente opina? Los hinchas de O'Higgins. Sí, señor. Se hacen presente acá en el SCAP. Pelotazo de Barroso. Hay complicaciones esta vez para Veloso. Estuvimos con Audax Italiano 1, San Marcos de Arica 1. Estamos con la victoria parcial de O'Higgins 2-0 sobre Huachipato. ¿Qué está cobrando ahora, mano, el señor Gamboa? Sí, el asistente le cobra. No sé si es mano, ¿eh? Me parece que le cobran. No sé si la pelota anterior venía de un jugador de Huachipato. Se concentra en eso, ya te voy a ratificar. Pero es el asistente que rápidamente levanta. Sí, sí, fue el asistente que apoya al juez Gamboa. Está dentro, por el área. Me parece que fue mano, ¿eh? ¿Y dónde está? ¿Fuera o dentro? Mira, mano, mira. Sí, mano, mira. Sí. Muy bien el asistente. Y es acá donde uno critica a veces a los jueces por algunos hierros, pero esto se destaca. El trabajo de los tres que están en cancha, o los cuatro, objetivamente, porque está el cuarto juez. Y hasta el momento ha estado impecable hoy día en el referato Gamboa y compañía. Casi perfecto, no me dieron la última posición de adelanto que parecía que entraba, pero era muy al límite. Muy al límite. Sí, señor. Como que Veloso se desconcentra, pierde la ubicación también. Una lleva a la otra, creo yo. Mauricio, así es. Y ojo que puede estar el tercero, la derecha de Leal o la zurda de Alejandro López. Una nutrida barrera dispuesto Neri Veloso. Ahí está López y la zurda. López se la suelta a Veloso. Lo logra atrapar antes que concurriese Meneses. Con falta este último. Por eso cuando los asistentes deben estar concentrados. Ahí está la repetición. En doble instancia el portero Veloso. Te decía que debe estar concentrado porque a lo mejor el juez se va con otras situaciones en jugadas y los asistentes a veces están atentos para alguna falta penal, alguna expulsión o algún pugilato que pueda haber dentro del campo de juego. Escobar tocando de primera para Luis Pedro Figueroa, que ha sido factor en este segundo tiempo. Ha abierto un verdadero surco por su banda. Tocando con Sagredo, el paraguayo Rojas. Otra vez Luis Pedro Figueroa, de primera con Rojas. Muy bien Sandoval en la cobertura defensiva. Crobeto
Se complicaba Huachipato, quiere colocar presión ahora Gerson Opazo. A medias Barroso, Reinero, buscando la salida con Brian Rodríguez. El taco de Reinero, buena asociación con el uruguayo Brian Rodríguez, hay una mano. De Barroso me parece. Sí, señor. Su segunda consecutiva tomando el penal y le muestran la cartulina amarilla nomás. Al 24 en definitiva, Alejandro López. Ahí está Brian Rodríguez, cae y con la mano. Sí, con la mano fue lo que aporta el asistente y tarjeta amarilla para López. Se suma a Meneses en O'Higgins, más Labrín, los tres amonestados de este partido. Es la tercera del compromiso. Y es una buena opción de descuento para Huachipato, que en caso de conseguirlo, le colocará mucha pimienta, mucha sazón a los últimos minutos de este compromiso. Ya estamos instalados en el minuto 40. Ya prepara a la derecha el Chucky González, se perfila también con la izquierda Crobeto. Crobeto y la zurda, Crobeto y el centro. Frentazo de Uglesic. No pudo llegar el Chucky Daniel González. De atrás Yedro. Y el remate que se pierde lejos del arco de Marín. Lanzamiento de esquina finalmente, Andrés. Sí, va tocada por un hombre de O'Higgins de Rancagua. Correcto, Gamboa, el asistente. Tiro de esquina para el equipo dueño de casa. Preparando la zurda desde la derecha del ataque de Huachipato este hombre, el Nico Crobeto. Y en el centro del zurdo, muy alto, buscando el segundo palo. Cabezazo de Rojas. El complemento es de Gerson Opazo. Tiene espacio para maniobrar en la mitad del terreno Labrín. Colocando un nuevo centro, arriba el Yoruba Rodríguez, no llega Muñoz. Con la derecha quería aparecer Reinero, quería aparecer también Crobeto. Buen despeje de Barroso. Presiona Huachipato con pundonor, pero con poca claridad, con poco fútbol. Y atención que se viene el tercero, Juan Rodrigo Rojas, cediendo para Figueroa, si la hacen bien. Establecen el tercero los dos Higgins, Figueroa, Sagredo por el medio Rojas. Sube también Escobar, encarando Sagredo, ya está en el área. Aplica Lofredo, pasa un tanto el peligro. De atrás Meneses y el remate, la pelota rebotó en Labrín. Le pega muy mal ahora Juan Rodrigo Rojas, saque de meta para Huachipato. Ahí está el contraataque vía Rodrigo Rojas. Cómo pelea el balón, cómo se asocia, cómo pasan sus compañeros por la espalda. Y es la creatividad que mantiene y que siga ganando el cuadro O'Higgins por 2-0. Y tenemos juez ya para el compromiso del 14 de febrero, que significa el debut de Huachipato en Copa Libertadores de América ante Gremio en Porto Alegre. Será el argentino Diego Aval. Suerte para Huachipato. Todo el éxito para Huachipato. Sí, señor. En el campo internacional, que yo sé que vamos a estar bien representados por Huachipato y Quique. Equipos de provincia que hoy participan en Copa Libertadores. Y Quique, mañana frente a Colo Colo, que será por supuesto transmisión del CDF a las 4 de la tarde. Luego nos vamos al Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos para Universidad de Chile, Unión Española, y culminamos nuestra entrega sabatina con Wanderers y Unión La Calera en el hermosísimo Estadio Lucio Fariñas Fernández de Quillota. Cuando ya parte de la hinchada de Huachipato comienza a hacer abandono del estadio acá. Resta poco, ya estamos viviendo cerca del minuto 43 de este segundo tiempo. Con goles de Barriga y también de Juan Rodrigo Rojas, se está imponiendo Higgins de Rancagua. Los que también hicieron abandono fueron unos mosquitos que estuvieron molestando casi gran parte de este encuentro. Por fin lo soltaron, don Andrés, ¿eh? A todos, maestro, por lo menos, ¿eh? Muy bien el Firulais en aquí el corte. La pierde el Chucky González, que no ha sido factor esta vez de desequilibrio en Huachipato. Celosamente custodiado por Meneses. Lo hemos visto tan solo en la ejecución de balones detenidos al Chucky González. No, y además que Meneses lo ha marcado muy bien y ha tenido la posibilidad de jugar al fútbol. Sí, señor. Siempre se muestra, es clarito. Ha sido ideal en el complemento con Rodrigo Rojas y Braulio Leal. Me parece que así es de cancha. No voy a aceptar en el pálpito que tenía. Queda muy poco ya. Nos encaminamos al minuto 44. Y comenzamos, le parece, a elegir el jugador experto Easy. Vamos de inmediato al terreno de juego con don Andrés Aguilera. Su votación, don Andrés. Está difícil, ¿eh? Sí, señor. Sí, muy difícil. Marín, que tapó el penal, que fue factor también. Me voy a quedar con Juan Rodrigo Rojas. Me pareció el más parejo durante todo el partido, el 20 del equipo Rancagüí. Colocando el sedazo, fíjese que yo llegué a dos candidatos. Juan Rodrigo Rojas, uno, y el otro Alejandro López. Atención que puede estar el tercero, ahí está picando Escobar, atentísimo el meta Veloso. Para que usted defina, para que usted decida. Pero usted dijo dos, deme uno. Yo me voy a quedar con López a fin de que usted tome la decisión final, don Mauricio.
Linda tarea me dejaron. Linda tarea. Uglesic, como compartimos hace rato, lo que hizo Braulio Leal, pero lo vamos a hacer junto a mi compañero Andrés Aguilera. Rodrigo Rojas, la figura de este partido, pero a ver si lo compromete ahí Andrés para que lo comparta con Braulio Leal, porque ha sido fundamental en labores tácticas el número 2 de O'Higgins. Jugador experto, y si entonces Juan Rodrigo Rojas, el paraguayo. Yo pensaba que iba a decir Uglesic. También buen partido, ¿eh? Oiga, próximo rival de Huachipato en el campeonato, se traslada a la segunda región del país para enfrentar a Cobreloa, mientras que O'Higgins será dueño de casa ante Palestino. Y habrán 3 minutos de adición para este encuentro. Ya llegamos al minuto 45, 3 de adición, 3 de descuento a partir de este instante. Consolida su victoria, victoria importante, victoria contundente, fundamentalmente en el desarrollo, en el contenido de su fútbol, el que está obteniendo O'Higgins de Rancagua. Que busca a través de Juan Rodrigo Rojas, Agredo, Meneses, otra para Rojas. Solitario en el fondo Barroso, ya se resigna Huachipato. No ha podido con la solidez del conjunto rancagüino. Felices en Rancagua, en Tilcoco, en Mayoa, en toda la sexta región. Marcar el tercero. Casi todas las cargas, casi todas las llegadas de O'Higgins, Mauricio, asociadas, fruto de un trabajo colectivo importante. Y es lo que propone este sistema de juego, con muchos jugadores destacadísimos hoy en el CAP, trascendentales en labores fundamentales, en cómo atacar, cómo defender, ocupar bien los espacios, pero lo más importante, el vértigo que le está dando O'Higgins entre cuarto hacia arriba. Una de las últimas de Huachipato, el centro que buscaba Reinero. Se dirige bien en el fondo para despejar Julio Alberto Barroso. La última derrota de local de Huachipato había sido el 10 de noviembre del 2012, cuando cayó por 3-0 ante la Universidad de Chile. Tenía una racha considerable, una racha importante de invicto como local el elenco de la usina. Cimentaba fundamentalmente por los muy buenos playoffs que hizo Huachipato, que le significaron su segundo título. Infracción ahora de Meneses. La falta sobre Labrín. A menos de un minuto del término. Va a pitar pronto Eduardo Gamboa. Va a sentenciar, va a lacrar, va a sellar el triunfo de O'Higgins. Labrín. No hay absolutamente nadie para la recepción. Tarea cómoda en el fondo para Gerson Opaso. Luis Pedro Figueroa. Ahí está el jugador del partido, Juan Rodrigo Rojas, aguantando la marcación de Yedro. Atrás con Barroso. A picar, a correr Escobar. Sorprendía a Muñoz, pero estuvo atento en la cobertura defensiva el Nico Crobeto. Llegando el zurdo, presionando a Escobar. No lo deja salir a Crobeto. Parece que la pelota se había ido, no lo advirtió el asistente. Sigue O'Higgins en tarea ofensiva, reclama Pellicer. Leal. Más atrás con Luis Pedro Figueroa. Pitazo final por parte de Eduardo Gamboa. Victoria importante, justa, merecida, categórica por parte de O'Higgins de Rancagua. 2-0 se impuso sobre Huachipato. Barriga en el minuto 26 del primer tiempo. Juan Rodrigo Rojas en el minuto 20 de la segunda etapa. Los goleadores, recordando que atajó brillantemente un lanzamiento penal el meta Luis Marín cuando ejecutó Brian Rodríguez. Victoria.